En el pueblo de La Esperanza, en El Rosario, se celebró un año más la exposición de clásicos en la propia plaza, con el apoyo del Retrocar Club y la Comisión de Fiestas. También pudimos disfrutar de grandes coches de tuning en sus diferentes categorías. La organización entregó un detalle a cada uno de los participantes. Desde la organización dieron las gracias a todos ellos, tanto en el tuning como en los clásicos. Quinta concentración de Villa de la Esperanza, de tuning Villa de la Esperanza. Se ha hecho la concentración de clásicos. Gracias a ellos ha participado bastantes coches. Se le ha dado un recordatorio a cada vehículo, a cada propietario. Se le ha dado la comida, por supuesto, su bebida, y nada, estamos aquí ahora mismo para, en el tema de empezar la competición de los coches tuning. Van a empezar dentro de una horita, dos horitas, empezará la competición de sonido y la deliberación del jurado sobre el tema de racing y todo el tema. Gracias a los patrocinadores, le doy muchas gracias al Ayuntamiento de La Esperanza, que me ha colaborado mucho. Quería comentarles para que se animaran y no dejaran el tema del tuning y un poco de lado, como lo están dejando, se animen un poquito, y sé que la cosa está muy mal, pero bueno, que poquito a poco se puede ir mejorando las cosas. Se lo agradezco a todo el mundo que ha venido hoy, la verdad que han hecho un gran esfuerzo hoy para venir. Yo lo que quería darles un detallito a Kilómetro Cero. La verdad que han venido ellos siempre, me han echado una manita con todo, y nada, y espero, se lo agradezco mucho que hayan venido para grabar este evento. Detalle de un buen pollo para cada uno de los que expusieron sus coches.